la visita espectacular al lago Titicaca, aunque hay muchas cosas que ver aquí. Hoy nos encontramos en el lago Mayo, y concretamente en Sillustani, que era un cementerio pre-inca. Bueno, la verdad es que el sitio es bastante alucinante, porque se pueden observar construcciones de piedras enormes que pesan, pues no sé, a lo mejor cientos de kilos. Sí, sí, no, llegan a pesar, las más pesadas de las torres más altas llegan a pesar 3 o 4 toneladas. Y nos han dicho que la cantera más próxima aquí está a 18 kilómetros, entonces ya solo con eso nos ha impresionado bastante. Bueno, pues no sé si veis, aquí hay una de las torres y de hecho es la más alta y tiene 12 metros de altitud. Pero bueno, está destruida y os vamos a mostrar una que, aunque ha sido reconstruida porque la fuerza de un rayo la destruyó por completo, pues la verdad es que es impresionante, mirad. Así es como era en la realidad. Es increíble, es que, mira, vamos a que se ponga Marta al lado para que veamos. Bueno, ya sabéis. Lo increíble que es la altura. Creo que eran gente muy fuerte, porque si no, no lo entiendo muy bien. Yo creo que podría subir una piedra de esta, igual toda una vida o así, ¿no? Sí, no. Creo. Mira por esta. Mira, yo voy a hacer mi propia torre. Espectacular, las torres estas se utilizaban como tumbas, como nichos para las personas que vivían aquí. Y bueno, pues cuando se descubrieron, los arqueólogos encontraron en el interior personas momificadas, momias, en posición fetal, porque bueno, se entendía como que estas construcciones iban a ser como un nuevo nacimiento espiritual para estas personas, y por eso se acompañaban de todos pues sus tesoros, sus prendas más queridas, sus piezas de artesanía. Las torres se cree que representaban un poco lo que sería como un vientre materno, y por eso lo que ha dicho Marta de como un renacimiento, el renacimiento este espiritual. Bueno, la verdad es que por mucho que nos hayan explicado las técnicas con las que hacían estas torres, es imposible hacerse una idea de cómo subían estas piedras de cientos de kilos hasta estas alturas. Bueno, pues esto ha sido Sillustani, ya hemos terminado, vamos a ir bajando el camino y nos iremos encontrando otras construcciones, pero ya menos impresionantes que estas. Esperamos que os haya gustado. ¡Chao!